Silencio. La siento llegar, acróbatas de finísimo cristal, ardientes, fraternas, como la hoguera en la noche del hogar. Vienen con los pies descalzos y polvorientos, en sus túnicas las huellas de la travesía de desiertos, de sed, de amor, los labios heridos. Anhelan ser pronunciadas con una voz pura que abra el pecho, que limpie el mundo. Palabras, ángeles de fuego. Muy buenas tardes, estamos aquí 19 horas en punto desde Santiago de Chile, iniciando una nueva versión, un nuevo programa de Verbo Sur, esta plataforma cultural sin miedo a la independencia. Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, contenta, feliz, alegre de este segundo programa. Nada que decir, feliz. Conmemorando hoy día un día bastante especial, día 11 de octubre, día del encuentro de dos mundos. Así es. Así es. Muy contenta. Nuestro segundo programa, Gonzalo. Bueno, en esta conmemoración del encuentro, así llamado encuentro de dos mundos, comenzamos nuestro programa con una experiencia poética maravillosa. Ese poema lleva por título Silencio y es de la poeta justamente española Isabel Gimeno. Ella es una poeta española radicada hace ya más o menos 10 años en Italia y con la cual tenemos un vínculo muy cercano desde la revista Verbo Sur, que hoy también vamos a dar cuenta de eso para contar de qué se trata, cuáles son nuestros planes, ¿no? En esta... nuestra misión. Exactamente, en nuestra cruzada de resistencia cultural. Y bueno, había que hacer mención a esta maravillosa poeta y gran amiga, de la cual vamos a tener muy pronto noticias también. Algo nos comentabas tú de este encuentro de dos mundos, ¿no? Sí. Bueno, hacer respecto, en referencia a lo que tú estabas comentando del poema, antes de irnos al otro tema, precioso. Me encanta comenzar con estas iniciativas culturales, mostrar las personas que están detrás de estas cosas y comentarles a la gente que nos esté viendo, si quieren mandar sus poemas, por favor, de eso se trata, ¿no? Exactamente, estamos abiertos, estamos con los brazos abiertos recibiendo poesía, audiopoemas, videopoemas, videoarte... Y cualquier tipo de manifestación y de expresión artística, por favor, aquí estamos nosotros para potenciarlo y para dar para cumplir con nuestro objetivo, que es ser una plataforma de visibilización de todo artista que quizás no hay una noción de ellos en los medios, ¿no? Pero que están ahí haciendo mucha cosa y para eso estamos nosotros. Así es. Oye, bueno, sí, te comentaba que hoy día es el día del encuentro de dos mundos. Uh-huh. Estamos conmemorando una nueva identidad cultural. Y entre esa celebración también hubieron hechos bastante lamentables el fin de semana recién pasado. El día de ayer. Sí, lamentablemente cobra la vida de Denise Cortés, una abogada y una defensora de los derechos humanos, en una manifestación el día de ayer. Tremendo. Y bueno... En Chile, contar a las personas que nos siguen, tanto aquí como desde afuera de nuestra frontera, estamos a semanas, tres Así semanas es. Y un poquitito más, de una elección presidencial que tiene una serie de características muy, muy distintivas y únicas, ¿no? Por un lado tenemos esta elección presidencial, pero que al mismo tiempo estamos con un proceso de redacción de una nueva constitución. Estamos con una Gracias. Convención constituyente funcionando al mismo tiempo que tenemos esta elección presidencial.
Entonces, un poco el llamado es a evitar esto, esta polarización en el cual se cae casi necesariamente en este tipo de procesos, pero que eso no nos haga olvidar que somos personas antes, ¿no? Y que podemos pensar distinto, y tú puedes votar A, yo puedo votar B, y eso no nos hace un enemigo a muerte, ¿no? Porque de repente uno ve hasta familias que se separan, amistades que se pierden por un tema de polarización que al final, a fin de cuentas, solo nos daña a nosotros como sociedad y como seres humanos, ¿no? Y es increíble que existen y tan marcadas y en religión, sociales, de todos los puntos de vista. Sí. Es increíble eso. Y afecta, como dices tú. Sí. Afecta mucho. Llamar un poco a la gente también que se informe, que vote por quien quiere, la verdad, por quien quiera hacerlo. Está todo su derecho. Que investiguen, que a veces no se dejen llevar un rato por las redes sociales también. Que lo comentábamos afuera de la radio, muchas veces ocurre esto que los algoritmos de las redes sociales te muestran justamente los extremos o lo que está ocurriendo. Entonces, uno a veces siente que es solamente ese punto de vista. Y ocurren estos extremos, tipo de comentarios de la gente que son muy, como dices tú, muy polarizados. Sí, que dañan. Y en el fondo también es lo que, comillas, vende y se busca muchas veces, ¿no? Que se establezcan estos bandos y que estos bandos discutan y peleen y qué sé yo. Y a partir de ahí, claro, se genera, puede ser resultar incluso atractivo para algún tipo de persona. Pero no olvidar de que ese grado de polarización genera un peligro que dice relación con algo muy concreto que puede llegar. Uno no lo soñaría. Antes de que saliera Trump elegido en Estados Unidos, nadie soñaba con que un tipo como Trump podía llegar a la Casa Blanca, ¿no? Y las encuestas, pero lo daban que estaba al final, ¿no? Y que no pasaba nada con él. Que perdía incluso. Bolsonaro. Y ¿cuánto ves ahí la fake news también? Y ahí los tenemos. Entonces, de pronto, aquí en Chile también, ojo con eso, porque nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina con un gobierno, te insisto, no importa, para mí, por lo menos, si es de izquierda o de derecha, de extrema derecha ni de extrema izquierda, esos extremismos generan mucho daño. Entonces, la idea es poder generar también, no daño, valga la redundancia, sino diálogo, justamente poder dialogar, poder no estar de acuerdo, pero que eso no signifique el pensar al otro o el vivir al otro como un rival, como un tipo al que es lícito incluso quitarle la vida o funarlo o qué sé yo, establecer dinámicas de violencia. El discurso de odio siento que es muy peligroso y siempre tenemos que estar como sociedad alerta frente a ese peligro que es latente, ¿no? Y bueno, ojalá no se repitan de nuevo estos hechos. Así es. Y no nos toque hablar de eso en nuestro programa, ¿no? Así es. Eso, Gonzalo. Y bueno, pasando a otro tema. Sí. Pasando a otro tema. Eso es un poquito de actualidad, ponernos en contexto con lo ocurrido el día de ayer. Pasando a otro tema, contarle un poquito a la gente sobre nuestro proyecto Verbo Sur. ¿No es cierto? Empezamos con el poema maravilloso de esta artista, de esta escritora española. Contarle un poco a la gente cuál es la misión de Verbo Sur. ¿Por qué hace falta estos espacios hoy en día? Bueno, nosotros, de hecho, partimos con esta cortina, ¿no?, de Trujum, que es una banda chilena, amiga de la casa. Y bueno, nuestro objetivo es ser una plataforma de visibilización. A partir de ahí, que nos ocupen, en el mejor de los sentidos, para presentar sus proyectos y en el fondo dar cuenta de que en Chile y con todo este tema de la pandemia a nivel internacional también se están haciendo muchas cosas. Tú claro. También has sido bastante testigo y protagonista en eso. Tu trabajo hace ya bastante tiempo llevas en esto de hacer visible una realidad que parece estar escondida en la lucha, exacto, en los medios masivos. Sí. Y tú en ese sentido has sido bastante
valiente en tomar un poco el desafío de decir no. En Chile se están claro, haciendo cosas, y muchas cosas, y de mucha calidad. Y las vamos a seguir haciendo, porque si no es como gente como nosotros que queremos llevar la bandera un poco de lucha, de poder aportar ese granito de arena en la cultura de nuestro país, en visibilizar las artes de nuestro país, no hay otra forma. Hay que hacerlo. Y desde una valentía que yo sigo celebrando, que muchas veces raya en la locura, ¿no? Sí, totalmente. Hay que estar un poco loco para, para seguir en el camino de la resistencia cultural. Oye, como le llamas tú. Yo te pido disculpas si estoy haciendo una infidencia, pero tú en el fondo has ido incluso a contrapelo de lo que la mayoría de la gente dice, que hay que estudiar o no hay que estudiar, hay que dedicarse, y cuando todo el mundo estaba diciendo no, pandemia, cultura... Claro. Y las artes se fueron a la punta del cerro, y la cultura tierra, y allá, ¿no? Claro. Tú te alzaste un poco, por ahí nos conocimos también, contar un poquito eso. Que sí, claro. Quizás a nadie le importa, pero bueno, ¿no? Cariño entre nosotros. Y así fuimos conociendo otras personas también. Y fuimos armando una. Exacto, y se fue armando una red, y fue una red maravillosa de darse cuenta. Oye, pero mira lo que se está haciendo a nivel de cultura, de fotografía. Hoy le vamos a dar la bienvenida en un ratito más a un nuevo auspiciador maravilloso de Verbo Sur, y en relación a eso también nos vamos encontrando con mucha gente que está haciendo cosas relacionadas con la cultura, con el emprendimiento, con este independizarse, este no tener miedo a la independencia, que más allá del eslogan que pueda resultar o no atractivo, es una necesidad hoy por hoy, ¿no? Nos hemos visto empujados a eso por la contingencia, ¿no? Y está más vivo que nunca. Y claro, y hemos sabido darle vuelta a una realidad muy compleja, que se han cerrado teatros, se han cerrado restaurantes, claro, pubs y mucho lugar que acogía escenarios culturales y manifestaciones culturales. Pero por otro lado se han abierto estas nuevas plataformas, y estamos ocupando un poco cuál caballo de Troya, ¿no? Así es. Las redes sociales y todo lo que al parecer significaba hundimiento de lo que era el tú a tú, como por ejemplo el teatro, qué sé yo, y lo estamos ocupando. Y esa es nuestra misión, ¿no? Como así programa. Así es. Oye, contarle también a la gente que Verbo Sur nace de una revista, para que también le echen un ojo ahí lo googleen también. Parte sí, desde ahí, ¿no? Es, bueno, partió el 2020 como una revista justamente de difusión cultural. www.verbosur.com. No, .cl, .com. Para que las vean. Sí, visítenos por favor. Y ahí están los 8 números que se hicieron el año pasado, ¿no? En pleno 2020. Y cada número es una pieza de arte, ¿no? Cada número es un poquitito de poesía, de fotografía, de hay columnas de filosofía, incluso de estética, psicología, entrevista, bueno, y todo lo filosofía relacionado con el arte y la cultura. Entonces, invitarlos también, www.verbosur.com. Y se nos abrió un poquito el apetito y dijimos, bueno, transformemos esto en una experiencia visual, audiovisual. Y aquí estamos. Y traigamos a los protagonistas acá, mostremos qué están haciendo. Yo delante hice ahí un videíto para que lo puedan ver y echen un vistazo a nuestra red social, @verbosuroficial. Exacto. Sí, para que nos puedan seguir. Estamos en Palacio Larraín. Hoy día tenemos un tremendo invitado también, que los vamos a mostrar en el segundo bloque. Y mostrar todas las iniciativas culturales, tanto de las personas como de lugares también, que se están abriendo para que la misma gente también pueda llevar sus iniciativas ahí también, como el Centro Cultural Jungla Lab. Palacio Larraín, que muchas veces en esta locura del mismo Santiago no te imaginas lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces pasamos por afuera de este lugar, Priscila? Siempre sobrios, nunca en algún estado
extraño de conciencia, ¿no? Exacto, muy dignos. Muy dignos. ¿Ah? Estamos aquí en Barrio República. 0,0% de alcohol en la sangre. Exactamente, pero una cosa, pero, ¿no? Lo que nos caracteriza en este programa, ¿no? La sobriedad absoluta. Sin saber qué ocurría acá, por Dios. ¿Qué estaba pasando en esta fachada preciosa? Que claro, tú la ves y dices, qué maravilla, ¿no? Pero saber todo lo que aquí se estaba tejiendo y todo lo que aquí se estaba haciendo. Y como este, hay muchísimos lugares en Santiago, que eso también va a ser parte de nuestro recorrido y de nuestra tarea. Vamos a tener probablemente, a ver si hoy día el tiempo nos acompaña, una nueva incorporación en nuestro programa, que vamos a dar una pista. Ella va a ser la encargada de mostrarnos un poquitito también esos rincones ocultos de Santiago, esas casonas antiguas donde uno no sabe muy bien qué es lo que puede estar sucediendo, restaurante, una picada por aquí, una banda, un sello. De pronto hay sellos mismos que también están funcionando, han surgido sellos discográficos nuevos, ¿no? Que están ubicados en todas estas casonas antiguas, en estos barrios patrimoniales. Y hay iniciativas, como tú nombraste también, el Centro Cultural El Junglalá. Y donde nos estamos hoy día, que es un contraste maravilloso entre la locura de esta ciudad y el contraste maravilloso que está acá adentro. Es un oasis. Dentro uno entra, de... Sí. Las fotos que hemos podido subir a nuestras redes son en el interior de este palacio. La verdad que es un lujo poder venir a transmitir y hacer el programa desde acá. Absolutamente. Un lujo. Uno llega y es como... Absolutamente. Se desprende totalmente de cualquier mal rato que pueda haber pasado en el camino o en el día. ¿No? Y ojalá que eso mismo lo estemos logrando transmitir a nuestros oyentes. Y, así es. ¿Ah? Que se logren desconectar un poquitito. Y valga la redundancia de nuevo, se conecten con el arte, la cultura, la belleza y todo lo que nosotros queremos mostrar desde esta plataforma. Así es. Oye, y hablando de nuevas incorporaciones, que la vamos a presentar más ratito, también hay nuevas incorporaciones de auspiciadores. Así es. No podemos dejar de lado a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible todos los lunes este espacio, ¿no es cierto, Gonzalo? Bueno, partir con ya el emblema de la seguridad. En estos tiempos inciertos, el TEC Elevadores. Así es. ¿No? El TEC Elevadores, usted se sube a un elevador, se dedica solamente a disfrutar ese viaje en el ascensor. Ese viaje maravilloso del subir y bajar, porque de la seguridad se encarga el TEC. Así es. Oye, yo le tengo pánico a los ascensores a todos estos. ¿En serio? Sí, pánico. Yo a los aviones. A los aviones. No, mi trauma es con el tema de los aviones. Sí, yo los ascensores. O sea, es más, si piso 5, 6 hasta el piso 8, yo lo puedo subir con tal de no subir un ascensor. Pero cuando a pie, sí, así de potente. Yeah, okay. Te lo juro, yo pánico toda la vida con que los ascensores, no sé, quedarme parada en un ascensor, pero si está el lobo del TEC afuera, yo me subo a ojos cerrados. Ya lo estoy superando. Totalmente. Ojalá existiera una cosa del TEC para los aviones. ¿No es cierto? No, claro, me sonó para como ti. El TEC, yo tengo un TOC. El traumatismo. El traumatismo, sí. Sí, bueno, perdón, el TEC ha ayudado a superar mi trauma. Yo veo el TEC y digo, no, acá a la segura. A la segura. A la segura. Gracias el TEC por hacer posible este espacio. Por creer en nosotros y por creer en la cultura. Así es. También se hacen parte de esta cruzada. Y bueno, se nos suma hoy. Muy bienvenidos, Café en Grano, La Resistencia. Ahí estamos viendo las redes sociales de La Resistencia, tremendo auspiciador. Oye, una maravilla. Ellos, bueno, mira, he aprendido, Priscila, de café con estos muchachos, pero muchísimo. Una de las cosas que logré aprender es que hay tres diferencias radicales con respecto al café que uno consume, ¿no? Por un lado, a ver, cuéntame. Café comercial. Ya. El café que tú te encuentras en supermercados, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese café es un café de calidad. Llamémoslo como el café varietal, ¿ah? Como el vino que está en reserva, es como el café varietal. Exacto, ¿no? Después viene el café gourmet, que ha pasado por otro proceso y que es mejor, tiene otro sabor, otra textura, aroma, etcétera, etcétera. Y finalmente viene el café de especialidad. El café de especialidad ha sido certificado internacionalmente y después ya
en el transcurso de los otros programas vamos a ir dando cuenta de que existen dos agencias certificadoras internacionales. Imagínate. Una a nivel europeo y otra a nivel norteamericano, americana, que se dedican a certificar estos cafés a nivel mundial. Mira. La Resistencia está certificado por ambas. Entonces, no es solo que estemos aquí ahora que nos acompañe. No es cualquier café, señores. Una maravilla de café y que es exquisito, sino que además está certificado y es un café de especialidad. Café La Resistencia. Y mira todo el nombre que tiene además. Oye, me encanta. Ahí estamos viendo, mira, las redes sociales, el café para que lo comiencen también a seguir. Exactamente. Es un lujo tenerlos de auspiciadores ahí. Es una maravilla, es una maravilla. Así que muchísimas gracias, Café La Resistencia. Yo ahí que el café, el típico café tarro del supermercado, sí, es un mundo el café, es como el vino. Sí. Así que muchísimas gracias pues a ellos por estar con nosotros, ¿no? Así es. Gracias. La Resistencia, ¿dónde está ubicado? Mira, ellos es un café, digamos el café en grano. Ellos lo venden el café por kilo, ¿no? Y Barrio Yungay, y aparte, ¿no? Sí. Y pero no es un café físico, no es una cafetería, digamos, ¿no? Es una cafetería, no es una cafetería, digamos, sino que es ellos venden el café. Ya, perfecto. Por kilo. Y pero como te decía, es extraordinario. Extraordinario. Muchísimas gracias por el por estar con nosotros. Así es, la birrería y el Tec Ascensores. Gracias por hacer posible este espacio. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias. Mil gracias, sí. Oye, ¿con qué nos vamos, Gonza? Mira, no, ahora ya nos estamos preparando para nuestro segundo bloque. Vamos a tener de invitados musicales para variar un poquitito a Trujum con un tema que a mí me fascina y que es sumamente atingente con lo que nosotros estamos conmemorando hoy por hoy. Así es. Si quieres, cuéntanos por favor, Priscila, un poco la historia y de qué trata este tema, Libra Esterlina de Trujum. Libra Esterlina, bueno, contarles que Trujum es la banda nacional conformada por Paula Raconto y Oscar Sepúlveda, banda nacional de experimental. Sí. Maravillosa su música. Y esta canción hace referencia justamente a los pueblos Selknam, al exterminio de ellos. Y que por cada vez que atrapaban a un Selknam se pagaba una libra esterlina. Una libra esterlina. Pudiendo comprobarlo con una oreja o un dedo de ellos. Imagínate qué terrible. Así de brutal ha sido parte de nuestra historia. Así de contradictorio incluso es el estar hoy día en esta conmemoración del encuentro de dos mundos, que un poco es una forma eufemística de decir también aquí fue un encuentro, fue un choque, fue una colisión. Una colisión, un genocidio, como también de pronto se entiende. Y en ese sentido, bueno, el llamado también a hacernos cargo de nuestra historia, de nuestra cultura, y hacernos cargo con una amplitud y una visión también de futuro, para que los errores y los daños y las heridas que hayan quedado en el pasado, sin olvidarlas, por supuesto, sin olvidarlas, no se puede mirar hacia adelante ni ejercer ni vivir en justicia olvidando lo que uno ha sufrido o lo que uno ha hecho también, de lo que uno es responsable, pero siempre con una visión de futuro superior en pos del bienestar y de poder generar instancias sociales de mayor armonía, ¿no? Que es en el fondo lo que todos queremos, vivir bien, ser vivir feliz. Tranquilo. Así es. Así que, bueno, dicho esto, prepárense, porque el video y el tema es... La letra, todo es una maravilla. Así que dejamos con ustedes a Trujum y Libra Esterlina. Thank you.
Estamos de vuelta después de disfrutar y de conmovernos con esa... Con Trujum, con Libra Sterling. Con esa tremenda canción, sí. Tremenda canción. Y agradeciendo también a los muchachos de Trujum por estar aquí presentes con la música de fondo. Así que es. Estamos escuchando este tema que también es parte de su repertorio, ¿no? Ellas son de las personas que siempre están colaborando con nosotros también. De la gente que uno habla, que es increíble que después de pandemia uno como que se empezó a encontrar con todas las personas que estaban haciendo cosas. Trujum es parte de eso y así un montón de personas más que van haciendo red con nosotros. Siempre agradeciéndoles que nos entregan su música, nos dejan mostrar sus videos. Siempre ellos quieren colaborar y estar en... con nosotros, como haciendo todo lo posible por tirar toda esta resistencia cultural, como dices tú, hacia arriba. Y por lo mismo dejar abierta la invitación de nuevo a que todo proyecto cultural, si tienes una banda, si tienes un par de EP, si tienes, ¿no? Y quieres presentarlo y quieres ser parte de Verbo Sur también y quieres los videoclips, pasarlos por acá. Estamos con los brazos abiertos, recibiendo, armando redes, ¿no? Para poder avanzar en este proyecto. Mira, quiero volver a hacer mención de nuevo, a agradecer ahora que viene el segmento, nuestro segundo segmento, a nuestros auspiciadores. Ahora voy a partir al revés. Voy a partir de nuevo con Café La Resistencia. Vamos a mostrar las redes sociales. Su Instagram es la-resistencia-roaster, se escribe. Ahí tenemos las redes sociales. Un café maravilloso. Para que pase a tomarse un café. Es un café y cómprelo y contáctense con ellos. Ellos son productores de café. Ellos son certificados además. Así que gracias por estar con nosotros, por confiar en nosotros. Ahí está, mira. Y linda la presentación. Qué increíble que el café pasó a ser un mundo, ¿eh? Yo de verdad que no sabía. Yo ahora tomo café. Yo antes, te juro, tomaba el café de tarro y ojalá el más baratito, porque era así, no sabía de café. Es hasta que no que... vas a volver atrás. Después de que empecé a conocer el café y la resistencia, yo de verdad que hoy día el café es un mundo. Yo no transo con un buen café de grano en la mañana. Exactamente. Me compré mi cafetera, preparo café. Yo para mí ya es un mundo, yo ya vivo el mundo del café. Muy bien, muy así, bien. Así de potente el café en mi vida. Pero bueno, es que no da, no, no, es imposible no tomárselo así después de conocer y de saber y de degustar sobre todo un café como Café La Resistencia. Volver ahí al café en tarro de Cocumé, el café en tarro. No tenemos nada con respeto. Pero la experiencia es bastante distinta. Sí. Oye, estamos esperando a don José Antonio Ilianovich. Nuestro invitado del día de hoy, que es ni más ni menos que el administrador del Palacio de la Reina. Así es. Y él, como administrador del Palacio de la Reina, realiza unos tours guiados por este palacio, por esta maravilla de edificio. Además, proponiéndonos una especie de viaje en el tiempo. Así es. Me encantaría comentarles a la gente mientras lo esperamos que hay distintas iniciativas en este Palacio de la Reina, desde hospedajes. Hay 3 habitaciones, contarle a la gente, de hospedaje para que ustedes puedan reservar. Hay tour, visitas guiadas todos los días domingo, visitas guiadas, la gente vestida de época. Sí, es un viaje al pasado maravilloso. Es una maravilla. Sí, hay fiestas conceptuales, por ejemplo, estuvo la fiesta de la luz en un momento. Exactamente. Contarle a la gente todo lo que se hace en Palacio de la Reina. Mira, ahí estamos viendo el Instagram de Palacio de la Reina. Mira la fachada, por favor. Ahí estamos transmitiendo nosotros adentro. Exactamente. Imagínense, desde ahí estamos nosotros. ¿Qué tal? Maravilloso, sí. Ahí estamos transmitiendo nosotros. Contarte que esa calle, que esas calles que se ven ahí, esa esquina, es la calle Cienfuegos con Moneda. Así es. ¿No? Por si alguien también, porque nosotros estábamos ahí hablando un poco yo,
yo, dando por sentado que todo el mundo sabe dónde queda el Palacio de la Raíz. Todo caso, no dijimos dónde estamos ubicados. Estamos ahí en Cienfuegos con Moneda, toda la esquina, y ahí está esa fachada maravillosa de este palacio, que si ya es hermoso la fachada, imagínense cómo está por dentro. Es una maravilla. Ambientado, ¿no? Claro, y ha sido un trabajo de años. Miren, por favor, ahí el interior, ¿no? Así es. Mira las habitaciones, por favor. 83 habitaciones. Más de 14 baños. Una locura. Tú, y el ojo, que cuando uno dice los baños del Palacio de la Reina, ¿qué baños son esos? ¿No? Son una maravilla. Un romanticismo, no, de baño, por Dios. Una maravilla, pero qué. Puede ser una experiencia estar en el baño, pero sí, aquí sí, ¿no? En el Palacio de la Reina. Y ahí, bueno, mira, ahí estamos mostrando en el Instagram todo lo que se hace, todos los tours, cómo nos muestran, cómo nos guían por este viaje a través del tiempo, ¿no? Más de 30 personas de labores domésticas, imagínate, una locura toda la gente que trabajaba. Y sabes que este proyecto tan bonito que busca. Busca la conservación del patrimonio arquitectónico, cultural, recrear todas las tradiciones. Mira, estamos viendo, mira cómo lo pinta, qué increíble. Sí, sí. Tiene eso por misión. Es hermoso. Sí, esa es la idea del Palacio de la Reina. Y lo más lindo, de que la gente, hay gente que vive aún acá, que arrienda, son familias. Exacto, exacto. Hay gente que vive ahí. Claro. ¿Dónde vives tú? En un palacio. Claro, pues la mayoría de las casonas, si tú te fijas acá en Santiago, son casonas que se han transformado o vienen lugares, no sé, casas de estudiantes, o quedan las puras fachadas, museos, qué sé yo. Y el Palacio de la Reina es uno de los pocos lugares, si no el único, ahí me gustaría preguntarle después a don José Antonio, que todavía hay familias que viven acá. Exacto. Entre 3-4 personas, familias que arriendan, y todos cuidan el lugar porque es realmente maravilloso estar acá. Exactamente. Así que para que puedan las personas venir. Y quiero contarles también que va a haber una fiesta que me encantaría, de fantasías y máscaras. Yo creo que es un acontecimiento tremendo para todas las personas que alucinan con estos tiempos, con estos meses. Maravilloso. Mira, ahí tenemos el afiche. Sábado 30 de octubre. Sábado 30 de octubre, sí. 19:30 horas. Y esta fiesta, este baile de fantasía y máscara. Y bueno, para que nos cuente de primera fuente, ¿no? En primera persona, esta maravillosa invitación y todo lo que se está haciendo aquí en el Palacio de la Reina, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don José Antonio Ilianovich. Hola. Hello. Don José Antonio, por favor. Pero hello. Mira, doña Sofía. Doña Sofía también nos honra con su presencia, por favor. Adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Gusto saludarte. Igualmente, señorita. Estábamos hablando justamente de estas iniciativas maravillosas, de poder, del lujo que significa estar aquí transmitiendo desde el Palacio de la Reina, y de esta fiesta maravillosa, finales de octubre, de fantasías y máscaras. Por favor, cuéntenos de qué se trata todo esto. Bueno, Palacio de la Reina es un proyecto bastante particular. Nosotros tenemos una plataforma en Instagram, aproximadamente unos 15.000 seguidores, y interactuamos con ellos siempre, en donde nosotros tratamos de generar un vínculo entre el pasado y el presente, que se funden en un solo momento. Y bueno, esta es una casa que tiene ya más de 100 años, en donde jugamos un poco con la historia, con el patrimonio, con el pasado y también con la magia. Y este sábado 30 de octubre vamos a tener nuestra primera fiesta grande, en donde vamos a hacer una mascarada, ¿ya? ¿Pero qué
¡Qué maravilla! ¡Extraordinario! ¡Qué maravilla! Yo me noto. Yo también, sí. Ya estamos. Muy bien. Qué bien. Ya estoy. Tenemos la máscara. Pues la gente que se quiera contactar, las preguntas, por ejemplo, que nos hacen sobre esta fiesta, ¿al Instagram directamente de ustedes? ¿Ahí pueden encontrar toda la información? Sí. A nuestro Instagram pueden hacer las consultas por interno, ahí va a estar una persona respondiendo todas las dudas. Pueden comprar su ticket también y pueden ser parte de la magia de esta fiesta. Ahora, lo que hay que destacar de esto, nosotros siempre en cada actividad nos gusta enseñar. La gente que se vaya con un aprendizaje, y estas fiestas no están hechas por capricho, sino que antiguamente, cuando estos edificios vivían en su contexto, esta fiesta era muy recurrente. Las instancias sociales que habían para desarrollar en Santiago, la cual era una ciudad bastante aburrida para muchos y muy entretenida para otros, existían estas mascaradas, estas fiestas de gala, y la gente se reunía en estas grandes casas a compartir y a cerrar negocios también. Por supuesto, estamos hablando de una época en la que no había redes sociales, no existía toda la entretención masiva, ¿no? Y estas eran las instancias, ¿no? Para poder entretenerse, hacer vínculos, negocios, como usted bien nos plantea. Algo muy natural, por ejemplo, no sé, si usted tiene 3 hijas y una de sus hijas ya está en edad de merecer, podía perfectamente cerrar un negocio con otro amigo y casar a la hija o preparar el matrimonio en esa fiesta y ponerle fecha. Y era bastante habitual, era la forma de un poco de generar también vínculos sociales. Exacto. Y en el fondo también vínculos de poder, ¿no? Exactamente. De establecer alianzas de políticas, económicas, etcétera, etcétera. De todo ámbito. Esa foto es muy característica. Creo que es una foto maravillosa que se podría recrear por Doña Sofía en algún momento. Sí, me encantaría hacerla porque es muy bonita, muy nostálgica. ¿Y esa foto es afuera, cierto? ¿En la esquina? No. Al fondo usted tiene la iglesia de San Francisco. Claro. Y esos son 2 señoras, si no me equivoco, en 1905, que van de la mano de una niña pequeña caminando por la antigua Alameda de las Delicias. ¿Qué foto más bonita? Es una foto muy, muy bonita. Y eso también es un indicativo de que muestra cómo era Santiago, un Santiago muy, muy diferente. Y hoy día lo que nosotros recorremos y vemos como edificios antiguos es solamente una pincelada de lo que va quedando. Santiago era muy distinto. Exactamente. Bueno, conversábamos con Pri antes de la bienvenida físicamente a ustedes, que este debe ser de los pocos edificios donde todavía vive gente, ¿no? Edificios patrimoniales en los que todavía hay gente que vive acá. Exactamente. Y que es un poco difícil de explicar bajo la lupa del siglo XXI, pero sí, yo creo que esta es una de las poquitas casas que todavía se conserva con su fin original. Ahora, lo entretenido de esto es que el edificio también ha tenido un periodo de evolución, una involución, y ahora nuevamente ha despegado de recuperar el pasado y poner también en contexto la historia. Ha sido un trabajo duro, me imagino, ¿no? Llevar un proyecto de esta naturaleza y con este grado de compromiso que vemos en ustedes, me imagino que no debe ser fácil y que deben haber pasado momentos complejos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes estamos ya están con esta tarea, con esta misión? Y como parte también. Como parte, bueno. Yo partí más o menos unos 15 años, un poquito más de 15 años, cuando llego a vivir acá a la casa. En esa época no había mucha conciencia de lo que significa la palabra patrimonio. Sí había una conciencia de la cultura y todo eso, pero no estaba en un arraigo tan grande como hoy día uno ve grandes masas de personas participando el Día del Patrimonio. Es una instancia cultural que le gusta mucho a las personas. Y la gente no tenía conciencia. Y este lugar, bueno, la gente que vivía lo destruía día a día. Lo destruía y era la realidad de muchas casas de Santiago.
Entonces yo pensaba, decía, ¿cómo poder hacer algo para poder aportar y que este lugar se recupere y que empiece a florecer desde el mismo lugar? Y poco a poco, con mucho esfuerzo, este proyecto se fue asentando y fue cambiando. Y bueno, después se fueron integrando otras personas. Doña Sofía llegó y bueno, las cosas ahí también se tornaron un poco más fáciles. ¿Y cómo llegas a vivir acá? Que me interesa mucho porque sí, no es algo común. Llego a vivir a un palacio. ¿Cómo se da esa circunstancia? Lo que pasa que, bueno, yo estudié licenciatura en historia. En una época hice un viaje al extranjero y ese viaje también a mí me abrió la posibilidad de mirar otros mundos. Y después a mi regreso dije, bueno, me quiero independizar, quiero vivir en un lugar solo, era mucho más joven, pero sí coincidía que quería vivir en una casa antigua con un balcón que daba a la calle. Entonces busqué por muchos lugares de Santiago un lugar con esas características, hasta que de repente este lugar se presenta ante mis ojos y dije, bueno, aquí voy a ver qué pasa. Era una casa muy curiosa, era una casa muy diferente en esa época. Pero aún así tenía un encanto, como un misterio. Y yo dije, bueno, aquí me quiero quedar. Y tuve la suerte de poder arrendar acá. Se enamoró, digamos, de... Sí, sí, sí. Fue un amor a primera vista, parece. Exacto. Y bueno, la vida, y aunque parece muy curioso, la vida me fue abriendo posibilidades. Esto fue cambiando el tiempo. Y bueno, me dio el lugar que hoy día yo tengo, que es un poco el rostro visible, la persona que maneja este proyecto y que también representa el espíritu de lo que es el proyecto para su vida. Maravilloso. Hoy día somos un gran equipo. Sí, hemos visto hoy a Doña Sofía también en tertulia. De hecho, hace poquito estuviste con una escritora haciendo tertulia acá, sí, con Daniela Viviana presentando el libro. Presentamos su último libro que se llama Los sueños de Teresa Bismuth. También, sí. Así que bueno, sería una gran invitada para ustedes también. Por favor. Me encanta. Sí, y me encanta Teresa Bismuth también. Sí. Ah, bueno, y un dato: una hermana de Teresa Bismuth asistió al baile de máscara del cual nosotros nos inspiramos. Qué maravilla. Sí. Bueno, todo este barrio tiene una riqueza cultural muy grande. Y es una historia que muchas veces nosotros desconocemos. Por ejemplo, ustedes les deben cantar el barrio Conchitoro. Sí. ¿Ya? El barrio Conchitoro tiene un origen. Y antes de que eso se edificara, ahí vivía una familia muy poderosa que eran los dueños de la viña Concha y Toro, doña Teresa Casote de Concha y Enrique Concha y Toro. Y ellos vivían en un palacete pero espectacular. Pero esta señora, la sociedad de la época no le era muy generosa. Y la opacaban un poco, la dejaban aislada, no querían compartir mucho con ella. Razones son muchas. Y ella dijo, bueno, voy a hacer una fiesta en la cual se van a acordar de mí durante los próximos 100 años. Y hace una fiesta tremenda que se bautiza como baile de fantasía y máscaras. Se hace el 15 de octubre de 1912, en donde invitó a toda la sociedad de Santiago. Quien no estaba en esa fiesta no existía. Wow. Fueron alrededor de 600 o 700 invitados. Esa es fiesta. Esa es tremenda. Inolvidable, fiesta, como lo dije. Inolvidable. Y el dinero que se gastó para celebrar solamente su santo, ni siquiera era su cumpleaños. Ni siquiera el cumpleaños. Imagínense. Bueno, en esa época se celebraba, claro, bastante el santo, ¿no? Era importante. Exacto. Ella se llamaba Teresa. Y bueno, se habló tanto de esta fiesta, se hizo muy famosa, se mandaron a confeccionar los trajes a París, las señoritas se volvieron locas, las que podían encargar, las que no, hicieron algunas trampas, y esos trajes están hoy día exhibidos en el Museo Histórico Nacional. O sea, fue parte de un acontecimiento que quedó marcado en la historia. Maravilloso. Maravilloso. Esta debe ser una visita guiada, sí, o sea, estrictamente necesaria para los colegios. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la gente, la recepción de la gente cuando los ve vestidos de época, hablando muy pausadamente, bueno, como la época? A la gente le impacta. A nosotros ya lo vemos como un cotidiano, pero cuente usted, por favor. No, yo creo que la recepción es inmensamente cariñosa. Tenemos un grupo de seguidores muy, muy, muy
comprometidos, fieles. Siempre están con nosotros, nos siguen en nuestras redes sociales día a día, porque bueno, hemos ido también mostrando los avances de los trabajos, nuestro día a día, y eso bueno, causa mucha curiosidad, pero exacto. Hemos intentado ser lo más auténticos posible y ha dado un resultado hermoso. Creo que recibir siempre, todos los días domingos, diversas personas del extranjero, niños, personas muy adultas, nos hace muy feliz, porque entendemos que nuestro proyecto, bueno, va creciendo, está siendo visible y positivamente está siendo, por ahí desmenuzado. Está causando, está dando que hablar. Yo no quiero perder la oportunidad, perdón, yo como hombre ligado a las letras, ¿no?, de hacer una invitación a nuestro público, ¿no?, de que investigue, y si no la conocen, de que averigüen sobre la obra de Teresa Pilsmont, que la nombramos ahora, una de las voces poéticas más potentes que ha tenido Chile, y que de pronto no es de las más conocidas, ¿no? Uno piensa en Pablo de Roca, Pablo Neruda, qué sé yo, Gabriela Mistral, Huidobro, pero Teresa Pilsmont es una poeta, pero monumental, con una historia muy tormentosa también, con una historia personal muy muy dura, muy muy terrible, ¿no?, y que hoy por hoy también, es bueno reivindicar su figura, como una artista y una mujer muy valerosa que fue capaz de poner y de echar adelante un sueño y con una pasión que es encomiable y que puede inspirar mucho a las nuevas generaciones. Así que la invitación, por favor, si no lo han hecho, conocer la obra de Teresa Pilsmont, que es, de una potencia poética impresionante, ¿no? No, es notable. Bueno, y estos fueron los barrios de Teresa. Sí, claro. Yo no sé si ustedes saben, aquí a 200 metros vivió Vicente Huidobro. Hay un pasaje que se llama Poeta Vicente Huidobro, que está bien triste, pero nosotros aquí en Palacio Larraín tenemos un tesoro. No. Tenemos un tesoro, y yo creo que la próxima vez que nos conectemos, hagamos algo juntos, quizás podemos preparar algo especial para ustedes. Nosotros tenemos la tina de Vicente Huidobro. Ah, por favor, mi valiente. No, no. Mi primogénito lleva el nombre de Vicente en honor a Huidobro, al poeta. Ah. Así que con eso te lo cuento todo. Claro. Las visitas se están haciendo los días domingo. Y también los tours guiados para la gente que tenga dudas, porque Palacio de la Reina es increíble. Levanta algo y increíblemente los mensajes, como dónde me puedo contactar, cuánto vale la entrada, dónde, cómo lo puedo hacer. ¿Los días domingos solamente? No. Ahora, bueno, nosotros que estamos muy honrados de que ustedes estén en estas dependencias dando todo un aporte cultural y con este programa radial. Nosotros les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y ese es el fin que debe tener Palacio Larraín. La cultura, el patrimonio, proyectos que le van a dar oxígeno a este lugar tan añoso. Y nuestras visitas guiadas, el clásico horario es día domingo, pero queremos ampliar a la semana y a lo mejor el sábado. Entonces tenemos que también nosotros coordinar con nuestro público que la gente venga. El que no puede el domingo podrá venir en la semana, y si no, el sábado. Maravilloso, maravilloso. Muy atentos a las redes sociales. Y hospedajes también, ¿no es cierto? Y hospedajes. Eso, cuéntele usted, por favor. Doña Sofía, por favor. Tenemos el proyecto ya en marcha, que se llama Huéspedes. Que bueno, las personas que no nos conocen y no siguen nuestra plataforma pueden buscar en las historias destacadas la experiencia. Porque bueno, a través del recorrido, las visitas guiadas, la gente se entera un poquito cómo las personas vivían su día a día, cómo era vivir dentro de una casa, cómo era el sistema del servicio. Pero cuando se hospedan, pueden vivir esa experiencia en primera persona. Es decir, duermen en un lindo dormitorio, exacto, tienen las comodidades y las incomodidades también de la época. De la época. Disfrutando una tertulia en el salón. Y al otro día, bueno, tomamos un desayuno muy largo que parte a las 11 de la mañana, termina a la 1. ¡Qué buen desayuno! Sí, y ahí, bueno, hacemos un recorrido un poquito por la gastronomía chilena. Exacto. Lo más entretenido, bueno, a la gente le gusta mucho este tema de los fantasmas.
Casa Antigua tiene su tiene su Priscila tiene un par de historias de acá, ¿no? Sí. Sí. Ah, pero que yo creo que hay personas que no saben que la radio está acá. Sí, hay personas que saben. ¿Sabes? Yo dije en un momento, ay, me encantaría preguntarles, pero no sé si es muy burda la pregunta. Dije yo, porque me pasó. De las primeras veces que vine a Palacio de la Reina, estaba esperando que cerráramos y de repente veo devolver salieron los invitados y veo devolverse a alguien. Pensé que era mi compañero de radio en ese momento. Y le digo, ¿qué se te quedó? Y en la vuelta, que yo estaba aquí en la puerta, como en esa vueltecita que da, salgo a mirar porque no llegó nunca y no había nadie. Y yo vi a la persona, lo sentí caminar y lo vi venir hacia mí. De hecho, le hablé. Entonces quedé, pero... perpleja. Dije, no puede ser. Y mi corazón a mil y le digo al control en ese momento, Gonzalo, pero si venía, le hablé, lo salí a buscar. Y me dice, Pris, es que aquí esas cosas pasan. Y en realidad, pues dije yo, si toda la historia que hay acá... Este es un edificio que tiene 110 años. La familia original vivió hasta 1972. Y ellos se quedaron aquí, como la película Los Otros. Y nosotros somos solamente pasajeros de esta estación. Quizás en algún momento también nos toque partir. Pero sí, pasan cosas. Pasan cosas, pero los fantasmas no son malos, son buenos. Y nosotros aprendemos a convivir con ellos. Arriba pasan cosas muy extrañas. Que cuente algo, por favor. No puedo decir que una. ¿Puedo? Una. Bueno, si doña Sofía me autoriza. No, pero sí. Me tira a la oreja después. No, cuente. Un spoiler. Porque después le va a dar miedo a los huéspedes. Alcanzamos, ¿no? Yo, sí, lo que más intento de transmitir a los huéspedes es que no pasa nada y usted cuenta. Si el radio control nos dice nosotros sí, hablamos. Estamos. Yo creo que la gente más quiere venir. Ya tenemos luz verde. Bueno, nosotros hace tiempo hicimos una transmisión para la noche de San Juan. No cualquier noche. Noche, pero espectacular. Qué ganas de habernos conocido antes. Bueno, en serio, qué ganas. Y bueno, hicimos una transmisión en vivo. Justo estábamos en plena cuarentena. Estamos hablando año 2019. No, 2020. Junio del 2020. Lloviendo a cántaros, una de las pocas veces que llovió en Santiago ese año. Ah, ¿verdad? Sí. Una lluvia, muy pocas veces. Terrible. Claro. Y nosotros invitamos a un señor que tiene que ver con el mundo paranormal, un señor muy famoso, y que él se codea con psíquicos, un montón de personas del rubro, y lo invitamos un poco a alojar a nuestra casa, nos presentamos como personaje y vivimos una noche con él. Entonces de repente nos conectamos a través de sus redes, nuestras redes, hicimos una alianza ahí y empezamos a transmitir en vivo y hacer los trucos de la noche de San Juan. El lavatorio, el espejo, la papa. La papa. Hicimos casi todo los trucos. Y después nos reunimos, tuvo que moverse por la casa, nos reunimos en una mesa redonda, en un salón que y la transmisión en vivo, bueno, estaba en las nubes y alguien de esos 2000 conectados que habían esa noche nos decía un mensaje repetitivamente: hay alguien detrás de doña Sofía, hay alguien detrás de doña Sofía, una señora. Uno entre tantos mensajes no toma atención, pero de repente ella se fija, pone atención y dice: ya, pero a ver, ¿qué persona está detrás de doña Sofía? No, una persona del servicio. Yo veo una criada del servicio. Y ella sentada, toda la casa oscura, todo con vela. Y de repente este personaje nos dice: yo podría decir hasta el nombre de esa persona. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si están así. Y de repente él acertó con el nombre en un 99%. Por Dios. ¿Qué tal? ¿Ah? En un 99%. Y dijo el nombre de ella. Yo quedé perplejo. Ni a ella sabía esa historia. Entonces él empieza a decir que era una criada de la casa, una persona del servicio. Y yo voy a mi dormitorio, que tengo un álbum de fotos antiguo, y tenía incluso una foto de la, ay, de no, la criada. ¡Por Dios! Y era la ama de llaves de la casa, que se llama Amelia. Y él adivina dónde estaba. Ni siquiera estaba en Santiago. Wow. Estaba en La Serena. Pero a mí. De La Serena averiguó el nombre. Y yo dije: no, esto es cierto.
Salud, él no tenía cómo saber. Saludos a doña Amelia. Él dijo sí. Amalia. Amalia o Amelia, algo así dijo. Mm. Pero o sea, el rango de error es mínimo. Mínimo, una letra. Pero wow, mira, qué increíble. ¿Ves? O sea, aquí de verdad vamos a encontrar de todo tipo, o sea, de historias. Hay de todo. Y extender la invitación entonces, porque. Quizá ahora está conmigo también. Probablemente. Quizás que envíe también venir. Es que claro. Puede ser, si ellos están aquí con nosotros. El tema es que hay que tenerle su cariño, porque ellos vivieron muchos años en esta casa y se quedaron aquí, ellos la protegen. Y al parecer siguen cumpliendo su función. Sí. Entonces también, bueno, agradecerles a ellos que nos permitan estar aquí. Que nos dejen estar aquí. Y transmitiendo. Ay, sí. Y con todo el respeto y con toda esta misión también que nosotros tenemos de tener una resistencia cultural y no tenerle miedo a la independencia, y tampoco a ellos que nos están cuidando. Así es. Así 80, como ¿hay tres habitaciones? ¿14 baños o no? Sí, más o menos. 88, tiene unos 14 baños. Y bueno, en todas esas dependencias vivía la familia, pero también en servicio. Nosotros, cuando realizamos la visita guiada, es un recorrido al Chile de 1900. Así que uno aprende mucho de historia. Qué maravilla. Es maravilloso. Hemos visto, sí, en las redes sociales de ustedes, hemos visto también, contextualizan fechas, una fiesta de la luz, el momento que llega la luz a Chile. Exacto. Sí, la verdad que es precioso. Tiene. Que los invitamos a seguir nuestra página. Uh-huh. Perfecto. Bueno, quedé, pero maravillada, oye, impactada. Nos faltó tiempo. Sí. Pero bueno, agradecerles que estén aquí, todo lo que nos han contado. Extender de nuevo la invitación a la gente que se meta a las redes sociales, que vengan sí. para acá, que el tour es una maravilla y que toda la experiencia del hospedaje es algo que no se da muy a menudo y es una y promete ser una gran experiencia. Así es. Así que, doña Sofía, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Don José Antonio, encantadísimo. Agradecido de corazón de que esté aquí con nosotros y bueno. Esta es su casa. Muchas gracias. Sí. Literalmente. No, y nos sentimos muy honrados que ustedes estén acá en Radio Tu Zona X, que hace posible la transmisión de este maravilloso programa. Y el honor es nuestro, la verdad, que poder transmitir desde acá, la verdad. Es una maravilla. Agradecerles e invitar a todos que sigan Verbo Sur, nuestro programa. Exactamente. Que sigan las redes de Palacio Larraín y se informen de los tours y los hospedajes. Y nos sigan todos los lunes, ¿no es cierto? Exactamente. Todos los lunes de 19 horas a 20 horas, el programa Verbo Sur. Estamos aquí, tenemos unos invitados maravillosos para la próxima semana. Priscila, un gusto como siempre. Igualmente, un honor estar aquí, Gonzalo. Contigo, compartiendo y haciéndole la paña a esta resistencia cultural. Los dejamos a todos invitados. Muy buenas tardes. Leo, un saludo grande. También un saludo. Y bueno, nos estamos viendo. Así que tengan es. Una excelente semana. Así es. Nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes. Chao, chao. Radio Zona X. Nada nos calla.